Ya se prepara la Profeco con operativos y acciones de control para el Buen Fin. Sobre esto habló el encargado del módulo de la Profeco, Francisco Herrera Rodríguez, quien también dijo que están haciendo revisiones por el Día de Muertos. Sí, mira, esta semana ya comenzamos a visitar los establecimientos, las florerías, las panaderías y los comercios que vendan artículos relativos a esta celebración de Día de Muertos, ¿no? Vamos a hacerlo del 23 al 27 de octubre y vamos a reforzar estos operativos del 28 de octubre al 2 de noviembre. Señaló que lo que la Profeco verifica durante el Buen Fin es que las ofertas sean claras, así como también que no se hayan incrementado los precios de los productos días antes de estas fechas. Nosotros sí nos encargamos de verificar, de tomar participación en esta clase de evento, ¿no? El Buen Fin, el llamado la semana más barata de todo el año, ¿no? Ya tuvimos una primera reunión el 15 de octubre en la Canaco para capacitar a los participantes, ¿no? Los proveedores. Tenemos una lista hasta el momento de 17 participantes, ya han sido capacitados, se les ha explicado en el procedimiento para que eviten incurrir en alguna irregularidad de la Ley Federal de Protección al Consumidor o en alguna mala práctica, ¿no? Se le ha recalcado esto a los proveedores, ¿no? Y mañana tenemos otra plática con ellos. Que detecte, ¿no?, que la oferta no se le haga válida o la promoción no sea muy clara, ¿no? Es lo que se le recalca, ¿no? Y antes que nada, compare los precios en diferentes establecimientos y elija el que más le convenga, ¿no? Nosotros días previos a esta semana realizamos un monitoreo de los precios y el día de la semana hacemos otro monitoreo y hacemos el comparativo, ¿no? Si realmente hay un descuento efectivo, ¿no?, que se esté aplicando. Agregó que las oficinas de la Profeco estarán abiertas durante estas fechas para poder recepcionar quejas a consumidores que sientan que sus derechos han sido violentados. Así es, ¿no? Cuando haya esta clase de eventos, festividades, Profeco está a disposición de la ciudadanía en general. Principalmente para este Día de Muertos vamos a estar en la oficina y vamos a estar realizando recorridos, ¿no?, en el mercado y en los panteones municipales, porque ya ves que hay establecimientos allá semifijos, ¿sí? Nos encargamos también, en caso de que haya alguna irregularidad, de resolverlo en forma inmediata. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.